Bienvenidos, mi nombre es Jalen Landis. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de continuar, quiero dar algunos avisos para los que hablan español. Les recordamos a los que hablan español y desean escuchar la traducción del servicio, tenemos algunos aparatos receptores junto con audífonos en la parte posterior. Por favor, tómelos o indíquenos levantando la mano que desea uno. También puedes utilizar tu teléfono móvil y escanear el código QR en la parte posterior o en su boletín. Gracias. Ahora para algunos anuncios. Now for few Buenos días. Mi nombre es John Price. Es, soy pastor aquí en la Iglesia la Comunidad de Pacto. Si estás por primera vez, bienvenidos. Estamos eh, agradecido que estás con nosotros aquí en línea. Es un honor y un privilegio estar alabando con nosotros hoy. Toma tu atención a los anuncios en el, en el boletín de la conexión del pacto. Si no lo estás recibiendo, por favor, eh, contacta a la oficina y puedes coger más información eh, de nosotros, lo que está sucediendo cada semana y también puedes encontrar esa información en Enlace de la iglesia, igual si estás con nosotros por primera vez o si no has hecho, eh, por favor déjanos saber que estás con nosotros hoy. Eh, puedes hacerlo eh, yendo en línea, puedes mandar un texto a, a conectar a 724-453-4232. Eso eh, desaparece ahí. Si mandas ese mensaje a 724-423-4232 donde saber que estás con nosotros y te podemos contactar para que sepas un, sabes un poco más con nosotros como, como congregación y en cualquier manera que podemos servirte que buscas encontrar una una iglesia nueva entonces nosotros lo puedes encontrar en el boletín y también en línea eh, mañana por la noche el eh, la Comité de Misiones va a reunirse 7 a 9. cualquier puede eh, estar bienvenido. Eh, por favor, los que están en la Comité, se recuerden de eso. Y, y cualquiera puede venir y escuchar de qué misioneros eh, ayudamos a y, y lo que le está haciendo en su vida. Y como el Comité está buscando ayudar a servir nuestra comunidad. Después de de la de servicio si necesita, necesitamos que alguien que, que alguien se puede quedar a ayudar a mover las las sillas eh, ponerlo contra la, la pared para que pueden tener las mujeres pueden tener el té el sábado que viene que este sábado que viene es el té de mujeres abril 27 a las 10 y todas mujeres y niñas están invitadas por favor invita eh vecinos familia eh y amigas, por, si puedes eh, dejarnos saber para mañana, eso está en el boletín. Y también está la conexión de pa del pacto. Si por favor pueden eh, dejarnos saber hasta mañana para tener suficientes mesas y sillas para todos. Y necesitamos voluntarios. Eh, queremos dejarte saber. Más de la iglesia, de la iglesia. Eh, entonces, si quieres ser voluntario, eh, puedes ser eh, una manera de ayudar: es ser líder, eh, ayudar con la escuela dominical de los niños, eh, para que los niños puedan aprender lo, lo mismo que estamos aprendiendo en, lo, en los sermones. Y también estamos buscando ayudantes con la hospitalidad, para hacer café, para coger uh, agua caliente para el té. Antes de la escuela dominical, si puede hacer cualquiera de esas cosas, por favor, contacta a, a Tarina. Eh, y si necesita más información de la escuela dominical de los niños, contacta a Credit Gretz. Y finalmente, Los Piratas va a tener una noche de fe, mayo 4. Están dando eh, boletos eh, de, descu de, con descuento. No, no tiene que ir a través de la iglesia, lo puede ser en línea en la conexión de pacto y puedes clicar ese enlace si no está funcionando también hay un contacto aquí que puedes contactar para más información para los boletos para los piratas es, es un, una buena noche eh, puedes tener experiencia de 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 la pelota y puedes escuchar de, de los que tienen fe en cristo eh, los jugadores eh, pueden escribirte a través de enlace. Estos son todos los anuncios para hoy. Vamos, vamos a pararnos y cantar. Yo adoraré. Nos llamamos a la adoración. Es de Salmos 30, 1 a 5. Escucha la palabra de Dios que nos llama a alabarle. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me, me, has, me sacaste del sepulcro, Me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes, sus fieles, alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Por favor, si ¿sí pueden orar. Padre Celestial, venimos hoy. Ahí te alabamos. Te alabamos porque tú eres Padre. Eres nuestro Dios, Eres nuestro Rey. Mandaste a tu Hijo a vivir y vivir, morir y resucitarse y darnos nueva esperanza, nueva vida. Nos has levantado de, de del hueco y nos has puesto encima de la roca. Y Padre, te alabamos, que sabemos que aunque llor lloramos. Y lamentamos, Padre, hay, hay alegría en el otro lado. Y oremos que nos puede, a través de tu presencia y tu poder, darnos esa alegría uh, de nuevo hoy. Ayúdanos a saber, saber la esperanza que tenemos en Cristo eh, y reconciliarnos con contigo y es nuestro en Cristo, con uno a otro. Y Padre, que conocemos esa realidad, o sea, cogemos esa no buena noticia a un mundo que, que está necesitando y saber que tú eres Dios, que tú eres un Dios amoroso y un Padre amoroso y reconciliando a Dios a en la muerte, la vida muerte y resurrección del Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deja caer en, en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que hemos saludado con, con la paz de Dios. Vamos a saludar a cada uno esta mañana. El pueblo de Dios, somos un pueblo social, llamados para anunciar las aventuras de guerra, que nos llamó.

En este tiempo vamos a leer de la del nuevo testamento esta mañana vamos a leer de hechos capítulo 7 9 16 en parte de, de steven por envidia los patriarcas vendieron a josé como esclavo quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al entrarse, Jacob... De que había comido en Egipto, mandó allá nuestros antepasados en una primera vista. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y ahí murieron y él, nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a, a Siquén y puestos en el sepulco que a buen precio Abraham hacía comprado a los hijos de Amor. Es Siquen Esta es la palabra de Dios. Vamos a responder eh, y para nos encantar. falta Toma asiento. Tomemos tiempo ahora para venir frente a nuestro Padre celestial en tipo de confesión de pecado. Una confesión que necesitamos a él. Y una confesión de las cosas que hemos hecho y que no hemos ama no lo hemos amado a él o nuestro prójimo como nosotros. Vamos a confesar en silencio y después corporalmente. Vamos a orar. Padre celestial, confesamos otra vez que hemos pecado contra ti en las cosas que hemos hecho y en las cosas que no hemos hecho. Hemos pecado contra nuestro prójimo en muchas maneras. Y, Padre, oremos y pedimos a tu perdón como tú nos has prometido: eh, perdón que tú. Que tú nos das y has asegurado la vida muerta en resurrección de nuestra Salvación Jesucristo. Padre, el perdón que nos ofrece, no solo una vez, pero varias veces, tu copa de perdón se desborda. Padre, Pedimos tu perdón. Sabiendo que tú lo, lo das. Y viniendo a ti. Confesando nuestros pecados. Padre. O, otra vez. Conocemos. Y te conocemos. En una manera. Que tú siempre. Nos has conocido a nosotros. Oremos que. A través de tu espíritu. Nos puede ayudar. Uh, en la nueva vida y la santidad en Cristo que nos ha estado que podamos más y más vivir uh, como si seguidores de Cristo oremos en nombre de Jesús nuestra salvación, amén nuestra seguridad, perdón están según Corintios 5, 17-21 esta es la buena noticia de Jesucristo por todo lo que está en Cristo este día la promesa es para ti, que tú estás perdonado si estás aquí esta mañana y no conociste a Jesús. La promesa es para ti también. Si puedes virater como tu única salvación. Virater como el que da vida. Confiesa tu necesidad para él. Confiesa tu pecado. Y sabes la, el perdón que tienes en Cristo Jesús. Escucha la buena noticia de la palabra. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dios ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de, de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, a, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiríamos la justicia de Dios. Gracias a Dios, en nombre de Jesús. Vamos a profesar nuestra fe junto usando el credo de los apóstoles. Cristiano, ¿en qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Pancho Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, a la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hemos profesado nuestra fe en Dios. Juntos vamos a seguir continuando la fe, dando atrás a nuestro Padre una posición de los has bendecidos. Has vamos a recibido la ofrenda. Vamos a responder al amor de Cristo y todo lo que Dios nos ha hecho para nosotros a través de Cristo. Vamos a pararnos y cantar la gloria patria. siento en este tiempo uno de los ancianos el clicker va a venir y orar para el pueblo por favor bajen su cabeza para celestial venimos enfrente de ti esta mañana como tu pueblo que todavía están parados en, en la banca de Jordan, que miramos a, a la promesa en un mundo que todavía tiene mucho dolor y lamentación y miedo. mi Padre, venimos estos problemas a ti que tu, que tú has no ha dicho tantas veces uh, para pa escucharnos. Y esta este mañana venimos a ti. Nuestras oraciones para algunos de los jóvenes aquí. Ponemos para Rowan. Y para Judah. Que tuvo... Tu mano puede estar encima de ellos. Que puedes regresarlo a, a una salud completa. Oremos, Padre, que pueda dar a su familia paz y puedan tener confianza en tu amor. Oremos para todos los niños de, de esta iglesia y este reino. Tu reino y oremos que ellos pueden crecer en su sabiduría de ti y su fe puede ser fuerte. Que ellos van a ser adultos. Y oremos, Padre, por nuestros misioneros, por todo el mundo, los que están aquí en, en Estados Unidos y los que están en otros países. Pensamos en la familia Stanton, que ellos también haciendo ministerio en tu nombre, eh, de su casa a su congregación en Ucrania. Oremos para paz eh, ahí, igual que oramos para paz en Israel, y Gaza. Oremos por paz en todos los lados donde hay problemas. Muchas gracias, Padre, por ser soberano y estamos cómodos que tú eres nuestro Dios que tiene todas las cosas en tu mano. Mientras que no lo no entendemos, tus planes, sabemos que tú eres un Dios que quiere a su pueblo, que bendice a su pueblo. Y trae tu pueblo a ti. Y oremos, Padre, por los líderes de esta iglesia que puede dar a John y los ancianos los diácono sabiduría a guiar a esta iglesia. Y damos gracias por todas las bendiciones que nos ha dado. Y oremos que podamos continuar a honrarte en nuestra vida y esta semana eh, vemos que vienen los días de elecciones que podemos elegir líderes que, que te buscan que son hombres y mujeres que te pueden buscar a tu gloria que ellos son líderes de nuestra nación pedimos todo eso en nombre de Jesús amén este tiempo, los niños que, que van a la escuela dominical eh, se pueden ir. Gente, son de cuatro años, a primero y segundo grado. Te ofrecemos este tiempo para ellos. Venir a la palabra de Dios. Eh, lo mismo va a estar eh, que estamos aprendiendo nosotros. Y también se pueden quedar los niños si quieren. Y este, venimos uh, a Génesis 45. Steve Brown, que es un profesor del de Seminario de Teología de Orlando y presentador del programa Radio Key Life, es conocido por ayudar a los cristianos antes del evangelio de la gracia. Algunas veces uh, a un punto de ser un poquito fuera del borde. El amor incondicional de Dios en Cristo, que es la lo que Steve Brown espera que entiende todos los cristianos. Cuenta la historia de un niño <coughs> que mató al al pato mascota de su abuela. Una tarde golpeó accidentalmente al pato con una piedra de sus tirachinas, mirando su alrededor. El niño pensó que nadie había visto lo que había pasado, así que enterró el pato y no le dijo nada a nadie. Pronto quedó claro que alguien había sido testigo del asesinato. Su hermana lo había visto todo. Siempre que le tocaba hacer alguna tarea que no quería hacer, le, le susurraba al oído, acuérdate del pato. Y el niño hacía todo lo que su hermana no quería hacer. Para muchos de nosotros hay una voz que a menos está en nuestro oído: Acuérdate del pato. Como cristianos creemos que hay un maligno que conocemos como Satanás que nos usará ese recordatorio. Pero nuestros corazones también susurran ese recordatorio. Si usted es seguido de Cristo o no está seguro si cree todo de esto de Jesús, hay menudo ese susurro que oímos. Recuérdate el pato. Es un recordatorio de tal vez cosas que hemos hecho o, o a veces incluso cosas que nos han hecho a nosotros, que traen mucha vergüenza y culpa. Esta mañana, al llegar a nuestro texto, llegamos al clímax de la historia de José y sus hermanos. La semana pasada, Judá pidió la oreja de José y la hacer lo que se entregó como sustituto de su hermano Benjamín. Daría su vida por la de su hermano menor. Aunque José tenía todo el derecho a susurrar al oído de Judá, acuérdate del pato. En su lugar, ofrece palabras del perdón y reconciliación. Vamos a leer Génesis 45. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José. Les declaró sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: Yo soy José. El hermano de ustedes a quien vendieron. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el, el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá ni siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurar la descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y maestrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apónense. Vamos a la casa de mi padre, díganle. Así dice tu hijo José. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Go Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas sus posesiones. Y yo les proveeré alimento ahí, porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenece se caerán en la miseria. Además, ustedes y mis hermanos, Berjamín, son testigos que de que yo mismo le he dicho. Cuéntale a mi padre de prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. Pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón... Que carguen sus hermanos y vuelvan a Canaán que me traiga a su padre y sus familiares, yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles, además, que se lleven carro de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de sus y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde reside, residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no los creía. Pero ellos le repetían una vez y otra vez. Todo lo que José le había dicho, y cuando su padre Jacob vio los carros que se había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó Con esto me basta, mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Vamos a orar. Padre damos gracias por tu palabra. Tu palabra que estaba hecho. Carne en Jesucristo. Venimos hoy a tu palabra, oremos que tú nos puedas ayudar a conocer y saber más de Jesucristo. Ayúdanos a saber la reconciliación en Cristo. Oremos en, en su nombre. Amén. Si estás aquí por primera vez, damos un sermón: eh, eh, la palabra según José. En el capítulo 44, los hermanos pararon en el tiempo de, de Canaán a su padre Jacob cuando son parados y acosados de robar la copa real de la plata de José. No pueden creer que alguien hiciera tal cosa, pero lo encuentran en el saco de grano de Benjamín. Se rascan las vestiduras angustiados y creen que Dios ha descubierto su pecado contra su hermano José cuando lo vendieron como esclavo y ahora son castigados por ello. Vimos que Judá, el que había urdido originalmente el plan de vender a su hermano, era el que pedía la oreja de José y se ofrecía como sustituto de Benjamín. Vimos que, que Jesús eh, ha pasado el, la prueba que nosotros, como sus seguidores, nosotros. Podemos saber su amor, su gracia y su misericordia. Nuestro texto de esta ma mañana comienza junto en ese momento. José ya no puede controlar sus sentimientos. El texto dice que lloró y, y le preguntó a todos que se fueran. Y lloró. Sé que algunos de ustedes se incomodan como me pongo un poco emocional cuando predico, pero esto no es eso. Eso es llanto feo y estérico. El texto dice que lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron. La casa de Faraón lo oyó. No sé qué lejos vive el Faraón, pero aunque eras un vecino, que los palacios vivían, estaban separados de una de un larga distancia. El faraón escuchó a José eh, llorando. Todos lo oyeron. Todo Egipto lo sabía que José estaba llorando. Casi 30 años de dolor, tristeza, ira, abandono, lo que sea, todo fue liberado. A, a través de recuperar el aliento, las lágrimas y los mocos Sale. Estás escuchando y viendo dice yo soy José sigue vivo mi padre su arrepentimiento allanó el camino entonces más para a través de la sustitución de de Judá para la restauración y reconciliación pero José tuvo que perdonarlos primero la capacidad de José para perdonar a sus hermanos posiblemente no tenga parangón en el Antiguo Testamento, lo que sus hermanos le habían hecho, casándole años de esclavitud y encarcelamiento. Era vil y malvado. Fue una vida que José trató de olvidar, como vimos en los nombres que le dio a sus hijos. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad. Y quería olvidarse de la, de la vida que ha venido. Sin embargo, eh, hizo un, un plan complicado y personalmente costoso para su redención y su reconciliación. Le permitió res, res, re, resarcirse de su crimen de la única manera posible. Pero, ¿cómo hizo José para perdonar así? Momento clave fue su capacidad de ver con claridad el propósito general de Dios. Verso 5: Dios me envió delante de ti para preservar la vida. Reconoció que incluso cuando otros pecaban contra él, Dios seguía actuando, aunque él no podía verlo ni experimentarlo. Para muchos de nosotros, esto parece imposible o incluso demasiado fácil y triado. Se nos dice: perdona y olvida. O oh, perdonó, como hizo José, con una sonrisa feliz. Pero recuerda que su perdón no ocurrió en un instante, ni de la noche a la mañana. Fue una vida entera. Su vida, como la nuestra, existe en la vida real. Y por supuesto, rara vez es tan sencillo. Durante 20 años, José no pudo ver ninguna evidencia de que Dios iba a obrar su sufrimiento para bien. Al contrario, debió de parecerle impensable cualquier esperanza de reconciliación con sus hermanos. Puede que tardes mucho tiempo en ver lo que Dios está realizando a través de los dolorosos pecados de otros contra ti. Pero por, por esto necesitamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. A menudo necesitamos que otros vengan a nuestro lado y nos ayuden a ver el fruto que Dios está sacando de tu vida en la tierra de tu aflicción. Pero acuérdate, José. nombrando a su hijo que tenía que era fructífero en, en la tierra de mi aflicción y viendo su aflicción Dios todavía estaba trabajando pero hay en, en esta historia algo más que aprender a perdonar también aprendemos a ser perdonados queremos identificarnos con José quien, el erórico perdonador de lo que pecaron contra él, Por, que puede perdonar. Por desgracia, muchos aspectos somos los hermanos de José. Ah, aunque queremos ser como él y perdonar pecado contra nosotros, somos como los hermanos de José. Somos nosotros que hemos traicionado y utilizado a los demás para conseguir nuestros propios fines. Hemos pecado contra otros. Y uh, así podemos encontrarnos escuchando las palabras. Recuerda el pato. Recuerda ese pecado. Recuerda que no es digno de ser perdonado. Ese sentimiento puede ser por pecados que hemos hecho. Eh, hemos cometido o incluso pecados co cometidos contra nosotros escuchamos esa voz ellos eh, lo escucharon cuando José se se, se vio ellos eh, habían pensado que alguien había regresado de la muerte ellos se, se recordaron lo que habían hecho ellos se recordaron de su pecado y con José y si José lo hubiera usado contra ellos ese sentimiento que tenemos nos presiona a eso presiona sobre nosotros no podemos librarnos del sentimiento de ser tan sucios o manchados. Y en Dugo señala: Y sin embargo, en, en la historia de José hay una imagen profunda de amor de Dios y por nosotros. Todos hemos pecado contra Dios y contra los demás en pensamiento, palabra y obra, y seguimos haciéndolo a diario. La justicia exige con razón la muerte por nuestras transgresiones. Pero Dios no persiguió la simple justicia contra nosotros. Por contrario, propuso un plan complicado y costoso, costoso para nuestra relación. Un plan que satisfará la, ex, la exigencia de la justicia y nos prometía recibir la misericordia y la gracia que necesitamos para reconciliarnos con Él. Dios envió a su Hijo único, Jesús, a este mundo de aflicción y dolor para nosotros. Jesús se hizo siervo voluntariamente para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado, la muerte y al infierno. Llevó esa obediencia hasta la cruz, donde soportó el peso del juicio divino que merecerían nuestros pecados. Mientras luchamos por conocer el perdón que tenemos en Cristo, Nuestra pasta descansa en saber que Dios nos ha perdonado por causa de, sus, de nuestros sustitutos, su Hijo Jesús. Sí, tu pecado es grande y profundo y e importa. Es tan grande que, que importa tanto que Jesús tuvo que morir para, para su pecado, pero a través de su muerte, la pena... Está completa y finalmente pagada. Si Dios no te condena, ¿por qué sigues condenándote constantemente? No tardes en creer las buenas no, nuevas sobre Jesús. Noticias sobre Jesús, aunque te parezcan demasiado buenas para ser verdad. Los hermanos no podían que José realmente los perdonara. Perdona, de hecho, más adelante en la historia volverán a cuestionarse si el perdón de José era realmente real, que era solo para ver su, su papá Jacob. José explica cómo Dios lo ha utilizado para pervertir sus vidas y las vidas de muchos soba esposa cómo cuidará de ellos y lo que hará para ellos. Luego llora sobre el cuello, y luego llora sobre el cuello de Benjamín, besa y llora a todos sus hermanos. Todos están incluidos en esta reconciliación y ve, vean esta armoniosa comunidad de hermanos que Dios había prometido establecer anteriormente. Ya se está realizando. Con el creíble pe perdón de José y su reconciliación. Ahora deben someterse a su gobierno sobre ellos. Te das de cuenta. Recibiendo su perdón y su reconciliación. Y todo lo que José ha prometido a ellos. ¿Qué está sucediendo? De, los sueños de, de José se es, es, están haciendo realidad y toda su familia para recibir esta, esta perdón y reconciliación ahora están abajo su gobierno. Y es, hay que someterse a su cu cuidado, a su amor. No hay una manera que pudieran haber pensado esto hace muchos años, sometiéndose al gobierno a gobierno, algo que no habían hecho antes. No es lo mismo para nosotros. Podemos elegir entre vivir espiritualmente indigentes y rotos aquí en este mundo, apartado de Dios, o someternos a Dios y, y aceptar su provisión para nuestras vidas. Es muy importante saber que Dios que nos llama a someternos a Él mismo es el mismo Dios que está rico en misericordia y gracia y que nos ha perdonado abund abundantemente por nuestra rebelión contra Él, que, que ha proveído en toda nuestra necesidad en Cristo. ¿Qué ganamos resistiéndonos a un Rey tan bondadoso y misericordioso? Puede ser una batalla diaria cree que aquel a quien agraviamos y seguimos agraviando nos ama tanto que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y reconciliarse con nosotros. No es solo una batalla eh, que sus hermanos tenían por el resto de su vida. Eh, ¿Estamos perdonados? ¿Hemos reconciliado? Vamos a continuar a tener esta relación. No, no solo es una batalla diaria creer que Dios nos ama y que no nos guarda en cuerpo nuestros pecados, sino que a menudo es una batalla diaria para nosotros extender a los demás la, mis la misma misericordia que hemos recibido y el perdón que hemos recibido. Sin embargo, cada vez que sentimos la tentación de dudar de si Dios actualmente está en este mundo para nuestro bien cuando nos enfrentamos a pruebas y tentaciones nos preguntamos si Dios nos trata como merecemos nuestro padre nos remite a su complejo plan de salvación eh, José tenía este plan a, a, a ver si sus hermanos a, habían realmente arrepentido que si habían cambiado eh, su plan era no era si nosotros hemos cambiado o hemos arrepentido eh, su plan de salvación es su hijo que, que da desde de él mismo eh, esa esa moda de sacrificio para nosotros que aunque somos pecadores jesús cristo murió por nosotros un um, plan elaborado durante siglos y culminado con el don de su propio Hijo. Ese don nos asegura de, de, a sus buenos planes para nuestro futuro. Como dice Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diríamos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que, él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo, que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también en, en el to, con Él todas las cosas? José, Pablo nos recuerda que cuando pensamos y preguntamos si Dios nos ha realmente eh, perdonado, estamos reconciliados en Jesucristo, Pablo dice: Mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Jesús eh, hizo por ti. Esa es la prueba, eso es el recordatorio. José en nuestro texto que, que nos ofrece a, a venir y se pueden eh, a vivir, lo cubre sus hermanos con ropas nuevas, túnicas elegantes, como su túnica elegante por la que le despreciaron, despreciaron. Que José es su perdón y reconciliación lo ha cubierto cubieron a ellos la, ras, rasgando sus vestiduras con ropas nuevas y mejores los cubre en un sentido sus pecados y su arrepentimiento ellos se se, se quitaron su, su ropa en en arrepentimiento y le da estas sus, eh, le da sus vestiduras elegantes y cubre su, su arrepentimiento con, con ropa nueva y mejor. No, en agradecimiento el faraón invitó a toda la familia de José en Egipto con lo mejor de la tierra, la grasa de la tierra. Le daba lo mejor de toda la tierra de Egipto. No necesitaban traer nada porque él les proporcionaría todo. Los hermanos reciben lo que no merecen, lo que no se han ganado. Y parecido es como Dios le dice a eh, Israel cuando entran a Canaán. Vas a vivir en casas, vas a tener la fruta de la tierra, vas a recibir todas las bendiciones por todos. Que no has hecho. No hiciste esos jardines. No construiste esas casas. Pero recibir la bendición de lo que ya estaba ahí antes de ti. Y los hermanos reciben lo que nos merecen. Lo que no han ganado. Nosotros también, por nuestro hermano Jesús, recibimos lo que nos merecemos. Lo que no hemos ganado. También eh, nuestro Padre Celestial. Por Jesucristo dice: Todo esto es tuyo. No necesitas traer nada. Yo lo tengo. Ven. Eh, comen en mi mesa. Viven en mis casas. En mis mansiones. Conocen todo. Las buenas cosas que yo tengo que ofrecer. También vemos que Jacob ha cambiado lo único que le importa es que sus hijos han vuelto con vida y que José el que estaba muerto ahora está vivo es suficiente dice ah, que Jacob había eh, nunca era suficiente Jacob era un hombre para que él nunca era suficiente. Siempre estaba buscando un ángulo, buscando una bendición extra, buscando algo más. Pero ahora le basta con que Dios le permite a ver su hijo una vez más antes de morir. Ahora es suficiente para Jacob. A ver su hijo reconciliándose. ves verás nuestro texto nos ha dado un recordatorio o tal vez es para ti un vistazo por primera vez de lo que es en, en realidad el perdón y la conciliación de Cristo de Dios en Cristo Jesús como ves al igual que José Dios tenía todo el derecho a castigarnos como nos merecíamos éramos sus enemigos y sin embargo en lugar de recibir nuestro justo justicia puso en marcha un plan complicado personalmente costoso un plan que requiere la muerte de su único Hijo en nuestro nombre. Un plan que ofrecería el perdón y la reconciliación completos. Un plan que nos llevaría a su casa. Un plan que cubriría todas nuestras necesidades. Porque Jesús ej ejecutó el plan, podemos conocer el perdón y la reconciliación de Dios y con los demás. Porque Jesús ejecutó el plan, podemos conocer el perdón y reconciliación de Dios con los demás. Recuerda a aquel niño que oía estas palabras. Recuerda al pato. Una y otra vez las palabras le atormentaban, pero también le aplastaban bajo el peso de su pecado y el peso del trabajo que hacía para intentar ap apaciguar su conciencia y a su hermano. Así siguió hasta que un día no pudo más. Fue a ver a su abuela y le confesó. He matado a tu pato. Su abuela le abrazó el abrazo de, de hijo. Lo sé. El niño miró incrédulo. Ella no lo había tratado como son, merecía su pecado. ¿Cómo podía ser eso? No lo habían botado a la casa. No lo había. No, no lo había. No enseñado la amor de una abuela. Sé que lo hiciste porque te vi hacerlo yo estaba viendo eh, en la ventana de la cocina mirando afuera y te vi que habías matado al pato te he perdonado pero me preguntaba cuándo vendrías a mí y conoce, conocerías el perdón que ya te había ofrecido y cuándo dejarás de permitir que tu que tu hermana te mantuviera bajo su control verás a menudo nosotros también nos sentimos incrédulos de haber sido perdonados. Seguimos escuchando. Acuérdate del pato. En vez de eso, necesitamos oír las palabras de Jesús. Acuérdate de mí. Recuerda lo, lo que he hecho. Recuerda quién soy yo. Y recuerda el perdón y la reconciliación que te ha asegurado. Y cuando dejamos de recordar al pato, en su lugar recordamos a Jesús, somos capaces de conocer el perdón y la reconciliación de Dios. Y a partir de ello, perdonar es reconciliarnos con los demás, como lo hemos hecho con nuestro Dios. Porque Jesús ejecutó el plan. Podemos conocer el perdón y la reconciliación de Dios y con los demás. Vamos a hablar. Pas de Te damos gracias por eh, la historia de, de José y sus hermanos y como vemos en nuestra vida, lo, lo bueno y lo grande y pequeño de función de nuestra vida en nuestra vida, que hemos, eh, hemos pe pecado contra nosotros y nosotros hemos pecado con, con, contra otros y nos recordamos en esta historia. Te, nos recordamos de tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu perdón. Esto es reconciliación. Padre, oremos, que sabemos el perdón que tenemos en Cristo, que nos podemos recordar a Jesús y recordar lo que Él ha hecho. Recordarnos quién es Él y el perdón de la reconciliación que nos ha ofrecido y asegurado de él. Ayúdanos a recordarnos que Jesús es el que ha ejecutado el plan y sabemos el perdón y la reconciliación contigo y con otros. Oremos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder a y Cantar. Jesús, que amigo para los pecadores. que hemos alabado a nuestro Dios juntos, vamos a alabar en todo lo que hacemos que hemos recibido la, el amor de Cristo vamos a, a amar uno a otros como hemos servido del Espíritu Santo vamos a servir en todo lo que Dios nos trae en nuestro camino cada día reciben la bendición de Hebreos 13 el Dios de paz levantó de, de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer y su voluntad. Y que por medi medio, de Jesucristo Dios cumpla en todos nosotros lo que agrada. A Él sí sea la gloria por siempre a más. Amén. Que tengan un buen día a todos. Que vayan en paz y gracia. Y si puedes ayudarnos, mover las, las sillas. Más paz y gracia para ti.